Bienvenidos a una nueva edición del Politics Center Academy Today, nuestro programa de radio, el cual es emitido desde la Florida Global University en Miami, Florida. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un hombre muy admirado por mí, es Don Paciano Padrón, como le decimos en los bajos fondos. Don Paciano es ex parlamentario venezolano, miembro durante muchos años del Congreso de la República. Igualmente, hace pocos días fue electo por la Asamblea General de Miembros de Benamérica como su presidente, y es igualmente vicepresidente de una organización que se denomina Coalición por Venezuela, con sede en Colombia, que aglutina o reúne a más de 70 organizaciones diaspóricas venezolanas en el mundo entero. Es escritor e igualmente tiene una hija maravillosa que es músico y violinista, que hace unas ediciones maravillosas de música venezolana, etc. Y hoy vamos a conversar con él sobre varios aspectos de interés. Bienvenido, Paciano, a nuestro programa. Gracias, Alejandro. Feliz de estar contigo y con toda la gente que sigue periódicamente esta edición radial de tu programa. Feliz de estar aquí y saludos a todos, con mucho cariño. Bien. Comentábamos que hace poco fuiste electo presidente de Benamérica en su reciente Asamblea General de Miembros. Le informo a los oyentes que Benamérica es una organización no gubernamental acá con sede en la Florida, que tiene diversos objetivos de preocupación, de atención de la diáspora venezolana, pero igualmente de coadyuvar con la retoma de los procesos de consolidación democrática en el país. ¿Qué planes tienes, Paciano, con respecto a tu ejercicio como nuevo presidente de esta organización? Fíjate, Alejandro, déjame decir inicialmente que hace ya aproximadamente 5 años los vientos me trajeron hasta esta costa este de los Estados Unidos, procedente de Venezuela, en las circunstancias en las que todos de una u otra manera hemos venido llegando. Ya existía Benamérica. Ya este esfuerzo se había fundado hacía poco tiempo y estaba echando sus raíces. Estaba en su directiva en los últimos años y ahora, a partir de este mes de marzo, pues he tenido el honor de ser electo presidente, como tú lo acabas de decir, por la Asamblea General. Lo primero que hicimos fue proclamar nuestra venezolanidad y así quedó aprobado un hermoso documento, una proclama que aprobamos en esta Asamblea, para que nuestras raíces y el derecho de proyectar en las comunidades de acogida la esencia de lo nuestro esté siempre presente. Nosotros estamos obligados desde Benamérica a sembrarnos en el país que nos recibe, bien sea los Estados Unidos o cualquier otro del continente. Y por supuesto, sembrar nuestros valores, nuestras raíces y hacernos igualmente de la vida local, de sus costumbres, de sus idiomas, de su manera de actuar, porque tenemos igualmente en agradecimiento al país que nos acoge que asimilarnos y por supuesto ser un factor productivo de vida. Pero más allá de esa circunstancia, de la venezolanidad y del arraigo y de la contribución al país donde estamos, Benamérica tiene una función fundamental de desarrollo y siembra de democracia en el continente. Y hacia allá vamos, hemos por supuesto focalizado hacia Venezuela en 2 ramas fundamentales en este instante, Alejandro. La primera, por supuesto, unir todos los factores de la sociedad civil como un paso previo. El tiempo de Maduro está más que agotado. Venezuela está clamando un cambio, exigiendo, y hay un cansancio, una fatiga frente a un gobierno que ya no puede dar más. Si tenía algo que dar, lo dio. Y por cierto, no fue precisamente en el camino de lo bueno y de la construcción. Y ahí no se puede esperar absolutamente nada bueno. De modo que entonces, un tiempo agotado, perdida la esperanza incluso de su propia gente, todavía se mantiene. Hay factores que explican esto, entre otros los factores externos, la ayuda internacional que le permite quedarse allí. Pero una explicación clarísima es precisamente la falta de coherencia de los factores opositores. Nosotros hemos dicho desde la sociedad civil, en la diáspora y los que están en Venezuela, vamos a unirnos. Y este ha sido uno de los puntos fundamentales aprobados en nuestra asamblea que constituyen
sin duda alguna, un compromiso para mí, en mi condición de presidente de Benamérica, de hacer avanzar este asunto, la unidad. Y estamos trabajando firmemente en eso, uniendo los factores. Primero en la diáspora, pero inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos igualmente que acercarnos a la sociedad civil en Venezuela. Y gracias a Dios hemos comenzado una serie de relaciones interactivas, bien interesantes, bien prometedoras, que nos han permitido comenzar a cruzar ideas para unificar a la sociedad civil. Y luego la sociedad civil, jugando el rol que le corresponde, su corresponsabilidad, la propia Constitución nos da un rango, digamos, constitucional, nos establece el derecho a trabajar junto con el Estado para, de manera armoniosa, proceder a la defensa de la democracia, de la libertad, de la independencia y, por supuesto, a la vigilancia de la marcha misma de la sociedad. Vamos, pues, entonces, junto con los partidos políticos, ayudando a los partidos políticos a generar ese proceso de cambio. Si no estamos juntos, será absolutamente imposible. Yo creo que la estrategia del G2 cubano, que rige la política venezolana, el separarnos, el generar grietas, el dividirnos, constituye la esencia de su trabajo. Si lo sabemos, si eso es así, si lo hemos estado viviendo, sintiendo a cada instante, llegó la hora de que con inteligencia seamos capaces, Alejandro, de unirnos, de generar la sintonía necesaria, primero dentro de los sectores de la sociedad civil, luego de esto con los factores políticos y por último juntos marchar con asistencia y con ayuda y con solidaridad internacional a la conquista definitiva de la libertad en Venezuela. Qué bien. De lo que estamos hablando, paseando entonces, es de futuro. Fíjate que Ortega y Gasset decía que en una sociedad, en una nación donde no existiera futuro, no existía esa nación. Es decir, el complemento fundacional y prospectivo de una nación se basa en su futuro, y al basarse en su futuro se basa en su esperanza. De lo que dices, entonces se puede decir que Benamérica, el rol, uno de los roles estelares de Benamérica, es contribuir con la generación de ese futuro y con asentar un clima de esperanza todavía para los venezolanos. ¿Es así? Lo estás diciendo, siembra de esperanza, eso se constituye en el elemento más importante. El objetivo del G2 cubano, matarnos la esperanza, pinchar la flor, cada vez que comienza a generarse la esperanza, se empiezan a preocupar. Felices, ¿dónde está la felicidad plena de ellos? Cuando decimos esto ya, esto no tiene salida, esto es imposible, aquí tenemos chavismo y madurismo para siglos. No vale la pena luchar por Venezuela. Es el momento en que alegran, tiran cohetes, están felices. Mataron la esperanza. En ese momento pueden quedarse tranquilos, pueden echarse a dormir. En el momento en que comienza a resurgir la esperanza, en que nace la fe, las ganas, la disposición a luchar, cuando hay un sueño que nos mueve, ahí sí se preocupan. Por eso entonces sembrar esperanza es lo más importante. Ahora no se trata de sembrar esperanza para estar alegres y seguir en la misma por los siglos de los siglos. Esa esperanza, por supuesto, tiene que estar fundamentada en objetivos claros, en organización, en saber deponer posiciones para unirnos y encontrarnos. Y por supuesto una estrategia envolvente que permita que la comunidad internacional nos respalde. ¿Cuándo nos va a respaldar la comunidad internacional? ¿Cuándo nos vea unidos? En el momento en que entienda que efectivamente nos hemos encontrado y estamos trabajando sólido, juntos, en ese momento la ayuda va a llegar. Pero cuando cada quien presenta un plan distinto, cuando cada uno está haciendo una propuesta diferente, por supuesto que no hay manera de que se pueda unificar y que pueda llegar la ayuda internacional que tanto aspiramos y que nos va a llegar en definitiva. Así es. Paseando. Desde el año pasado ha habido o se han establecido puentes en realidad muy importantes, muy, repetimos la palabra, muy esperanzadores en esta relación entre la Florida Global University, bien directamente a través de la Florida Global o bien a través del Politics Center Academy. En este sentido, se firmaron dos convenios muy importantes entre ambas organizaciones, entre Benamérica y la institución académica.
Uno de ellos persigue, es el, o mejor dicho, es el programa de ámbitos de estudio, comprensión y del ejercicio democrático en América Latina, el cual asume Benamérica como uno de sus plataformas, como uno de sus balcones de atención hacia la comunidad democrática latinoamericana. Allí estamos pensando en diseñar coloquios, seminarios, clases magistrales, etcétera, y convocando a otras organizaciones e instancias para la ejecución de esas iniciativas. Otra de las iniciativas es el programa de Solidaridad Venezuela, el cual pretende a través de la universidad viabilizar las posibilidades de los venezolanos en la diáspora, en el continente americano, para culminar estudios, bien sea estudios de maestría o de doctorado en los respectivos países de residencia vía online. Esas estrategias hablan entonces de una intención de amplitud de Benamérica, no solamente con respecto a objetivos, sino igualmente con respecto a su capacidad de, digamos, de influencia, de positiva influencia en el área. ¿Cómo piensas tú que en los próximos meses se puede ir articulando efectivamente estas estrategias y estos apoyos a ciudadanos venezolanos y latinoamericanos en general en la región? De preguntador me voy a convertir muy pronto en preguntador porque voy contigo, pero antes déjame decir lo siguiente. En Benamérica estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos de estos dos convenios suscritos con Global University. Creemos que se trata de un hecho importante celebrado el año pasado, haber concebido estos programas, haberlos discutido y haber logrado pues llegar a la firma de los mismos. Sin embargo, debo decirte, podemos hacer muchísimo. Tú has anunciado algunas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, hemos avanzado poco. Yo diría que este año, 2021, es el año de la ejecución. El año 20 nos tocó concebirlo, discutirlo, ensamblarlo, firmarlo. Ahora ya estamos en marzo, a punto de abril, se nos fue el primer trimestre y no hemos visto que hemos avanzado todo lo que queremos avanzar. Ahora voy a preguntarte a ti mismo, ¿qué cosas podemos hacer? No lo hemos hablado todavía ahora, pero lo hablo contigo y que nos escuche la gente. ¿Qué cosas podemos hacer para que estos dos programas hermosísimos, en donde la universidad está abriendo sus aulas para que integremos acciones, algunas en el sentido, digamos, democrático, de siembra de principios y de valores para venezolanos y no venezolanos, para americanos, para ciudadanos, pero en definitiva el objetivo es formar ciudadanos, formar demócratas, hacer ciudadanía. Bueno, dentro de este sentido, a ver qué cosas podemos hacer, qué pasos deberíamos dar. Si quieres me respondes en específico o si quieres me citas a una reunión y nos ponemos a trabajar en esto. Sí, son dos convenios en realidad que operativamente, volviendo a la palabra, generan una gran esperanza tanto en las instancias académicas acá de la universidad como en Benamérica. Y digo que es esperanza porque es un proyecto, son proyectos ambos, que hemos presentado ante, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Lo hemos conversado en varias oportunidades con el secretario de Promoción de la Democracia y con el propio secretario general Almagro. Y en este sentido, pues digamos que el año pasado la pandemia y el hecho de las circunstancias que se abatieron sobre la humanidad, pues definitivamente nos hicieron posponer el inicio de la ejecución de los programas. Pero este año, digamos que ya estamos otra vez calentando motores, ya los tenemos calentados, mejor dicho, y comienza entonces ese proceso de articulación, de operativización de ideas, de manera tal que la esperanza la vayamos convirtiendo en realidad y efectivamente entonces logremos apoyar en buena medida las iniciativas que se encuentran enmarcadas dentro de los convenios firmados entre Benamérica y la Global University y, por supuesto, el resto de los convenios y de actividades que desarrollará
que desarrollara Benamérica como dentro de sus programas regulares. En este sentido, quisiera preguntarte, Paciano, esa importante iniciativa que surgió de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde tú estuviste presente en Colombia hace ya 2 años, de la creación de la Coalición por Venezuela, que, como decía en un principio, amalgama y reúne a más de 70 organizaciones diaspóricas venezolanas en el mundo entero. ¿Qué mecanismos, qué podemos esperar de esa cooperación entre ese universo de instituciones, entre las cuales se encuentra, por supuesto, Benamérica? ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Qué fines podemos ir alcanzando paulatinamente? Vale, tú lo has dicho, hace ya casi 2 años, fue junio de 2019, en Medellín se celebró la 49ª Asamblea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de la cual somos miembros como ONG, organizaciones no gubernamentales. En nuestra condición de miembro fuimos invitados allá, y allá nos conseguimos con otras organizaciones venezolanas que estaban igualmente, al igual que nosotros, participando en su condición de miembros de esta asamblea en Medellín. Decidimos crear una coalición para nuestra participación en la asamblea y le llamamos Coalición por Venezuela. Y una vez que terminamos la vivencia allí dentro de la OEA, dijimos, bueno, ¿y por qué no darle estructuración a esta Coalición por Venezuela? Y con ese mismo nombre, allá mismo en Medellín, decidimos que naciera este experimento que llamamos Coalición por Venezuela. Entonces éramos 31, 32 organizaciones de 12 países. En este momento somos algo más de 70 en 24 países del continente. Hemos ya estructurado toda una forma de ver, de actuar, de movernos. Hemos creado comités de trabajo. Por cierto, tenemos el inmenso honor de que tú nos presidas, a mi juicio, el más importante de ellos. Es la Comisión para la Defensa de la Democracia. Es aquella que tiene precisamente como objetivo fundamental que nuestras organizaciones en todo el continente trabajen juntas en ese propósito. Como tú ves, esto está muy, muy ligado a lo que es el objetivo mismo de Benamérica. Estamos dando pasos en el mismo sentido de ayudar a coaligarnos, a trabajar juntos en el país donde estamos y trabajar juntos en el continente y en el mundo por este propósito de siembra de democracia. Más pues que allí surgió, allí nació, y cuando vamos camino al segundo aniversario de la Coalición por Venezuela, sentimos que es una organización ya estructurada, con base, con sedimentos importantes. Nos estamos preparando para nuestra tercera Asamblea General, que tendrá lugar en junio. En ese momento me tocará entregar la vicepresidencia de la organización, porque yo quiero ahora, por supuesto, en mi condición de presidente de Benamérica, dedicar mucho más tiempo a esta organización, ya que simultáneamente he tenido que aceptar otra responsabilidad, tú lo sabes, de ser vicepresidente de un comité internacional que llamamos CICIBEN, constituido también el año pasado, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. No habiendo justicia en Venezuela, siendo el Poder Judicial un apéndice del Poder Ejecutivo, de la dictadura de Maduro, de la autoridad usurpadora, el sistema de defensa de los derechos humanos ha creado la llamada justicia universal. Es decir, cuando la justicia en un país no funciona, entonces acudimos a una instancia, a unos tribunales que están por encima de los países y que son capaces de juzgar los crímenes de lesa humanidad, que, como se saben, ni prescriben ni tienen áreas geográficas determinadas. Ellos son universales porque el hombre es universal, el universo nos pertenece, es de todos nosotros. Cuando se viola un derecho fundamental de un hombre, se le está violando en el universo, en el mundo, y la justicia en el mundo debe velar por la reposición de ese Estado de Derecho. Por eso, nosotros, no habiendo justicia en Venezuela, creamos CICIBEN para impulsar la justicia internacional, no solo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las otras instancias continentales, sino en la Corte Penal Internacional de La Haya, donde las cosas estaban marchando muy mal, porque no había realmente alguien que se ocupara de la fiscalía con criterios independientes. La señora Bensouda, que ahora el 15 de junio cumple 9 años al frente de la Fiscalía,
más otros 9 que había estado como fiscal adjunta, fueron tiempos en los cuales la fiscalía no impulsó los juicios en Venezuela. Ahora se acaba de elegir en febrero de este año en Nueva York, en la Asamblea de los Países Miembros del Estatuto de Roma, creador de la Corte Penal Internacional, se designó un nuevo fiscal y estamos muy esperanzados de que efectivamente ahora sí los juicios marchen al ritmo que queremos. Esos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, entre otros los que en este mismo instante que estamos hablando, así se es. Están cometiendo en la frontera, en Apure, donde han tenido que salir huyendo nuestra gente, más de 5.000 venezolanos desplazados de un pueblito llamado La Victoria. Todo eso nos obliga ahora a tener clara conciencia de que la justicia internacional debe operar. Estando ocupándome de estas cosas, pues voy a tener que dejar la coalición por Venezuela en junio, cuando termine mi periodo de vicepresidente de esa organización, de la cual nos sentimos muy orgullosos en Benamérica. Perfecto. Bien, le recuerdo a nuestros oyentes que hoy tuvimos un invitado muy especial, don Paciano Padrón, como les dije, ex parlamentario venezolano durante muchos años, un político respetable de amplia experiencia, presidente de Benamérica y vicepresidente de la coalición por Venezuela hasta junio, nos acaba de informar, y hemos conversado sobre los planes, programas y los convenios que tenemos vigente entre Benamérica y la Florida Global University. Mi agradecimiento a Paciano Padrón por compartir con nosotros en el programa de hoy y por supuesto nuestros mejores deseos y los mayores éxitos al frente de la vicepresidencia de Benamérica, en la cual lo acompaño muy cercanamente y de la cual estoy muy orgulloso de trabajar cerca de él. Bueno. Y nosotros orgullosos de tenerte con nosotros como director general. Definitivamente es ciertamente un hecho muy importante. Quiero, por supuesto, agradecerte la oportunidad de estar allí, hacer llegar un saludo a todo tu equipo, a toda la gente que labora en Global University y de manera muy especial al señor rector. Saludos y gracias por esta oportunidad. Buenos días. Saludo a todos los asistentes, los escuchas y los esperamos en una próxima edición del Politics Center Academy Today por esta misma vía. Muchas gracias.